Amigos, estamos con Sara Mediavilla, ella es representante de Survival y nos va a comentar un trabajo muy importante que hizo muy recientemente sobre este seguimiento a la población Nunak que está en Colombia, donde lamentablemente han sufrido algunos desplazamientos. Está el tema de los bonos de carbono, que ustedes han estado muy de cerca con esto. Coméntanos un poquito qué está pasando en Colombia. Pues el pueblo indígena Nunak, que es un pueblo de contacto reciente, hace 30 años empezaron a ser expulsados de forma forzada de su selva. Tradicionalmente eran un pueblo indígena cazador-recolector, vivían entre los ríos Inírida y Guaviare, en la selva del Guaviare, que son como las estribaciones del Amazonas colombiano. Y bueno, pues eso, a mediados de los 70, a principios de los 80, empezaron a entrar misioneros evangélicos a intentar contactarles a la fuerza. Les ofrecían medicinas a cambio de, bueno, pues, de que salieran de la selva, ¿no? Y de contactarles y de que escucharan la palabra de Dios. En cambio, en vez de llevarles la palabra de Dios, lo que les llevaron fueron enfermedades contra las que no tenían inmunidad, como una simple gripe. Luego llegaron los cocaleros, las plantaciones de coca, los agronegocios, grandes ranchos, la deforestación. Y luego, por último, en los 90, la guerra colombiana, paramilitares y militares. Todos estos actores al final han ido invadiendo el territorio del pueblo indígena Nunak, y los Nunak se han visto forzados a salir de su territorio, además con tragedias como la que sucedió entre los 80 y los 90, que precisamente por estas enfermedades contra las que no tenían inmunidad, más de la mitad de la población Nunak murió por gripe. Y esto está registrado, hay censos registrados. Entonces, en los 90, el pueblo Nunak estaba declarado como en peligro de extinción, estaba al borde de la extinción física y cultural. Y en 1993, gracias a la campaña de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, y a la amplificación internacional de la campaña por Survival Internacional, se consiguió demarcar el resguardo Nunak, que fue un gran éxito. Pero al final la demarcación no se ha hecho efectiva en el sentido de que el territorio sigue invadido, los Nunak siguen sin poder acceder a su territorio, no tienen acceso a sus medios de vida tradicionales, caza, recolección, agua limpia, los ríos a los que antes tenían acceso. Entonces viven una situación, muchas comunidades, de marginalidad, en un limbo entre su territorio ancestral, la sociedad mayoritaria y las ciudades. Muchas comunidades tienen problemas de... Los jóvenes están expuestos a drogadicción, sustancias psicoactivas, alcoholismo, explotación sexual. O sea, realmente es una situación trágica y estamos pidiendo... Y están vulnerables, sobre todo. Y son muy vulnerables. Es un pueblo en contacto reciente, la mayoría no habla español y están expuestos, por ejemplo, al tema de los proyectos de créditos de carbono, proyectos en los que no se socializan, no se informa bien a todas las comunidades, y estas compañías están haciendo mucho dinero con las tierras de los Nunak, unas tierras que no tienen, a las que no pueden acceder, pero aún así vienen compañías a hacer millones y millones de dólares vendiendo créditos generados por en las tierras del pueblo Nunak. ¿En qué se basa el proyecto y qué empresa está detrás de esto? Amazon Carbon es una que está trabajando ahora con los... Dicen que están trabajando con los Nunak, generando este proyecto de créditos de carbono para evitar la deforestación en el resguardo Nunak. Pero como decía, no se ha socializado el proyecto. Muchas personas de muchas comunidades no saben qué es este proyecto, qué es Amazon Carbon, qué es lo que se está haciendo con sus tierras. Repito, unas tierras que no tienen, se está comercializando con unas tierras que ni siquiera tienen. Están poniendo a los Nunak, además, en primera línea de fuego contra una deforestación de la que ellos no son responsables. Es realmente irónico que tengan que evitar una deforestación de un territorio que ellos nunca han deforestado, porque dependen de sus tierras para vivir, saben perfectamente cómo protegerlas, cómo conservarlas y cómo vivir en consonancia con su entorno. Realmente son estos actores de los que hablaba antes, o sea, deforestación, ranchería, agronegocios, plantaciones de coca y colonos, que son los realmente responsables de esa deforestación. Y los interesados. ¿Han habido ya operaciones en base a ese fondo o sencillamente se están generando para ir luego al mercado? Claro, creo que el proyecto es de aquí a 5 años. Dentro de 5 años se valora qué masa forestal se ha evitado, qué deforestación se ha evitado, en base a unos cálculos que también son un poco opacos. Dudosos. Sí, y con ese dinero pues se venderá a grandes corporaciones, pues como en el caso de África, por ejemplo, Meta, Netflix, EasyJet, bueno, pues grandes corporaciones que compran estos bonos para limpiar su imagen y dar una imagen más verde de sus emisiones de carbono para realmente seguir haciendo negocios como hasta ahora.
Entonces, bueno, pues estamos hablando de eso, de un pueblo que vive en una extrema vulnerabilidad y estamos pidiendo al Estado colombiano desde Survival. Ahora hemos lanzado una campaña por la restitución de las tierras de los Nucac para que el Estado ahora con el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro, se apoye a los Nucac para volver a su territorio logísticamente y bueno, darles esa seguridad para que puedan volver a sus tierras y puedan volver a ser un pueblo independiente y autónomo. Claro, y digno, y que puedan volver a vivir de una forma digna otra vez. Mi nombre es Manuel García, yo soy pertenece a la etnia Nucac Vaca. El gobierno, te vamos a darle un mensaje, porque nosotros a través del gobierno que nos ayuda a orientar, apoyar, que nos retorne a nuestros territorios. En nuestros territorios ahí lo tenemos todo. Ahí lo tenemos, nuestros alimentos, nuestras subsistencias. ¿Crees que nosotros, donde tenemos todos los conocimientos, las enseñanzas para los jóvenes, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, nuestras naturalezas, es nuestras madres. Ahí que nos da los alimentos, que nos da vivir, es ella, no la humanidad. También salvarlo a ella, también como ella nos ha salvado a nosotros también. Entonces, por esa razón, nosotros estamos preocupados. Regresarnos a nuestra tierra, a nuestros territorios. Entonces, toca retornarnos. Y me preocupo porque ahí cerquita de los colonos, nosotros decimos de los cahuenes, entonces ellos, los jóvenes, están absorbiendo el mal camino. Sí, y por esa razón nosotros estamos preocupados porque somos muy pocos, ¿no? Entonces estamos pidiendo a la gente que por favor vaya a nuestra página web y mande emails a Gustavo Petro y al gobierno y al Ministerio de Interior y al Ministerio de Salud para que apoye la restitución de tierras del pueblo Nucac. Claro, la campaña, nosotros los invitamos a ustedes a que estén muy pendientes de todas las informaciones, todo lo que ofrece Survival a través de su página web, survival.es. Y pueden ver todas las campañas dentro de estas, las de Nucac. Hay varias formas de participar, por ejemplo, apoyando económicamente, que es muy importante, o si no, firmando las peticiones que van directamente a los actores importantes de cada uno de estos países que tienen que ver con esta, que no sean afectados, sobre todo los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Esto tiene mucho que ver con la reciente rueda de prensa que ustedes dieron aquí, que también hablo de los bonos de carbono, de un espacio en África donde lamentablemente se han desplazado también comunidades indígenas para poner una especie de resort. Una cosa muy loca, ¿no? Eso es, sí, para también generar créditos de carbono, para hacer millones con esas tierras de pueblos indígenas, en este caso en el norte de Kenia, pueblos como los Samburu y los Boranas, que son de tradición pastoralista, son pueblos indígenas pastoralistas que han pastoreado su ganado durante milenios en sus tierras de una forma completamente sostenible. Es, de hecho, gracias a que vemos estos paisajes tan biodiversos, los llegan a nuestros días precisamente porque los pueblos indígenas han sabido convivir con ese medio, ¿no? Y con conservarlo y también viviendo dentro de él. Entonces, pues ha llegado, por ejemplo, esta Conservancy, que llaman en inglés, es una organización conservacionista, NRT, Northern Rangeland Trust, y NRT ha creado un área protegida desplazando a estos pueblos, a los Samburu y a los Borana, para, en un informe totalmente engañoso, decir que se están evitando ciertas cantidades de deforestación. Con esa deforestación evitada se generan X créditos de carbono, por cada tonelada de carbono que se evita emitir a la atmósfera se generan créditos de carbono. Esos créditos de carbono se venden en el mercado internacional de créditos de carbono y compañías como Netflix o Meta los compran por millones. Que ya hay operaciones millonarias. Eso es, ¿no? Para, como decíamos, lavar su imagen, ¿no? Y dar una imagen de emisiones cero a la atmósfera, pero luego siguen haciendo negocios como hasta ahora. No cambian nada, en realidad. Claro, no están. Claro. Y es lo que decimos de ese Survival, que no se está haciendo nada por el cambio climático, se está expulsando a los pueblos indígenas de sus tierras, que son los mejores guardianes de la naturaleza, de los que más tenemos que aprender y a los que más se debería escuchar para ver cómo podemos, como humanidad, mejorar la situación, la crisis climática en la que se encuentra el planeta. Entonces es realmente irónico, terrible y una vulneración de derechos que es necesaria denunciar. Claro que sí. Ustedes han denunciado muchas cosas. Hay otra que también sucede en África,
y que es muy lamentable porque hay hechos de violencia. Tengo entendido que hay incluso asesinatos de algunas personas, miembros de comunidades locales indígenas. Y ustedes tienen una campaña en función de esta descolonización de estas actividades. ¿Se hace en función de qué? De hacer y crear áreas protegidas. Eso es, es nuestra campaña por descolonizar la conservación de la naturaleza. Pero la conservación, como es el modelo de conservación principal, es colonial, es depredador de tierras indígenas. Ahora lo hemos visto con los créditos de carbono, pero también en muchas partes de África y en Asia también se crean áreas protegidas, por ejemplo en la India, para crear parques naturales, para proteger el tigre, para que los turistas vayan a ver tigres, pero es que en esas tierras vivía gente. Y si hay tigres ahora, es porque los adivasis, que son los pueblos indígenas de la India, los consideran sagrados y han convivido con el tigre durante milenios. Claro. Entonces, no tiene ningún sentido, es tremendamente injusto. Y en el caso, por ejemplo, del Congo también se creó este área protegida como Mesokyaya, y digo, está como, pero hay miles. Cientos, perdón. Y en este área protegida, WWF, por ejemplo, financió a guardaparques armados para evitar que los Baka, que era el pueblo indígena que vivía en esa zona, en la cuenca del Congo, entrara dentro de su territorio ancestral para cazar, para pescar, para vivir. Registramos casos de torturas, de asesinatos, como tú decías, de violaciones y una violencia y una vulneración de derechos humanos tremenda. Ahora, gracias a la campaña Survival International, denunciando este tipo de áreas protegidas de conservación fortaleza, que llamamos, porque al final están militarizando la naturaleza, la conservación, han bajado un poco el nivel de esa violencia tan desatada que había contra los pueblos indígenas, de persecución al fin y al cabo, pero bueno, pues seguimos viendo casos en el que los pueblos indígenas no tienen acceso a sus tierras. Las tierras son su derecho y son su vida y las necesitan para vivir. Entonces es una violación clara, además del consentimiento libre, previo e informado, que está recogido en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, bueno, pues es importante denunciarlo. También, por favor, que si puede la gente ir a nuestra página web y visitar nuestra campaña para descolonizar la conservación y nuestra campaña que llamamos Carbono de Sangre, por esos proyectos de créditos de carbono que están manchados de sangre indígena y que se hacen a expensas de las vidas y las tierras indígenas. Claro que sí. Bueno, le damos gracias a Sara Mediavilla, investigadora, y está muy de frente con todo lo que es llevar adelante estas campañas de Survival tan importantes. Los invitamos nuevamente a través de la página web survival.es a apoyar todas estas iniciativas y a estar muy pendiente de todas las informaciones, porque de alguna manera Survival y su trabajo representan la voz de esas que sí tienen voz, pero que lamentablemente muchas veces son callados, muy lamentable, a través de la violencia, cuando se les pretende, se les desplaza y hasta se les violan sus derechos humanos, algunos se acaban con su vida. Muy lamentable todo lo que está pasando, y por eso es que nosotros hemos creado este espacio para darle apoyo a todo el trabajo que hace Survival. Gracias, Sara. Gracias a ti, Daniel, por el espacio y la oportunidad. Sí.